Inhalamos. Miramos hacia abajo y estiramos la pierna de adelante. Y colocamos la mano ya sea sobre la espinilla, el tobillo o la parte externa del pie. Y el otro brazo sube para la postura del triángulo. El triángulo nos va a ayudar mucho para los dolores de la espalda baja. Si te falta un poco de equilibrio, puedes apoyarte también sobre una silla con tu mano o te puedes apoyar contra la pared o puedes incluso hacerlos contra la pared. Inhala y exhala. Deja que tu cuerpo esté como apoyado contra una pared, en línea totalmente recta. Miramos abajo, inhalamos levantando el brazo, doblamos la pierna para el guerrero 2. Inhalamos y exhalamos. Coloca tu torso justo en el centro de tu cuerpo, como si tuvieras una tercera pierna. Si dejas que el peso se vaya para adelante, lo que va a suceder es que se va a cansar el músculo. Por el contrario, si lo mandas hacia atrás, gracias Héctor, lo que sucede es que contraes la espalda baja y en vez de ayudarla, la vas a acabar de perjudicar. La rodilla siempre sobre el tobillo. Y si tiende a irse hacia adentro, tómala con un dedito y empújala una vez más hacia afuera. Inhalamos, estiramos la pierna de adelante, colocamos las manos en el muslo para ayudarnos y regresamos a la postura de la montaña. Vuelve a estirar tu espalda. Siente cómo se crea espacio entre las vértebras. Inhala profundo, deja que el ombligo salga. Exhala, deja que se acerque a tu columna. Inhalamos y al exhalar damos un paso con el pie derecho hacia atrás. Dejamos el pie izquierdo delante. Vamos a doblar la rodilla y ponemos el brazo ya sea sobre el muslo o abajo. El brazo opuesto sube o se puede quedar en la cintura. Es buena idea utilizar un blog, un libro, para apoyar tu mano y que tus brazos empiecen a acostumbrarse a formar una línea recta. Si estamos demasiado tiempo en una postura y no tratamos de ir un poquito hacia adelante sin forzar, el cuerpo se acomoda y como que ya no quiere dar un poco más.